diputado del MAS, Rolando Cuellar, señaló que presentarán una demanda penal contra Evo Morales por uso de bienes del Estado sin ser autoridad electa, además de advertirle que busque asilo político, afirmando que ya no es bienvenido por el partido oficialista y la población. Quiere desestabilizar la gestión de gobierno, no respeta ese 55%. La megacoalición que pactó con la derecha, la bancada de Palmaflor, con Comunidad Ciudadana y Creemos, es un ataque directo al presidente Luis Arce Catacora. Nosotros como diputado nacional vamos a formalizar una demanda penal contra Evo Morales porque él no es diputado, no es senador, no es ministro de Estado para andar con autos oficiales del gobierno nacional. El pueblo boliviano, señor Evo Morales, no lo quiere asesinar, no quiere atentar contra su vida como sale a mentir. A usted lo quiere ver en la cárcel. Y nosotros como diputados vamos a formalizar la próxima semana una demanda penal porque usted no es autoridad electa para estar andando en autos oficiales. Pida asilo político en otro país. Acá usted ya no es bienvenido en el MAS ni en el pueblo boliviano. Ya no queremos muertos, no queremos radicalismo acá en nuestro país. Realmente no vamos a permitir que usted siga conspirando contra nuestro gobierno, contra la Asamblea Legislativa, manejar como se le dé la gana. Ya no vamos a permitir.